de Zelda Ocarina of Time. Vamos a poner los links para no perder el rol, ¿vale? Los vídeos, os estaréis preguntando de cuántos minutos serán. Pues más o menos de más o menos yo creo que 8 o 9 minutos. Depende de lo que tengamos, porque alguna vez puede estar en un cuadro y otra vez no. Y pues nada, vamos a empezar. Eso sí, voy a leer los textos porque quiero hacer esta guía sea divertida y todo eso. Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? En el vasto y profundo bosque de Hyrule he servido como espíritu guardián. Soy conocido como el árbol Deku. Anda, no me digas. Los niños del bosque, los Kokiri, viven aquí conmigo. No me digas. Cada Kokiri tiene su propia hada guardián. Sin embargo, hay un chico que no tiene un hada. Ese es Link. O sea, nosotros. Y ahí me parece que es la pregunta. Después de 37 partes o así, seguramente. Nadie, ¿dónde estás? ¿Tienes? Oh, nadie habla. Escucha mis palabras. Las palabras del árbol de ti son muy aburridas, pero habrá que escucharlas. ¿Lo sientes? Un pino maligno está descendiendo sobre el pecho. Las fuerzas malévolas están viniendo ahora para atacar Hyrule. Hace tiempo el bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disminuía los colectores que no lo tiene tiempo. Pero contra esa tremenda maldad, incluso no lo tiene. Ha llegado el momento de que el chico se me haga con ellos a la cara. El joven Julio del Sino es conocido a Hyrule por el camino de la vida. Nami, ve ahora, encuentra a nuestro joven en el mundo de la vida. No me queda mucho. Vuela, Nami, vuela. El destino del bosque, no, 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 no. Ahora aparece en casa una bola de luz con alas. Con alas, ¿sí? Hola, Link, despierta. El gran árbol de Deku quiere hablar contigo. Link, arriba. Hey, vamos. El destino de Link depende de un chico tan fuerte. Sí. Aquí es Juan, ¿sí? Estar consiga molestándonos. Al fin te levantaste. Soy nadie helada. No me digas. El gran árbol de Deku desea a tu compañera desde ahora. Justo en conocerte. Igual. El gran árbol de Deku te ha convocado, así que vamos a ver. Ok. Cuanto antes me pueda librar de ti, mejor.
sigamos por aquí. Voy a hablar con la gente de ahora vamos a robarle el dinero de un dinero, que tampoco es mucho, 7 dólares. Yo me voy tan pancho. Otras 5 rupias. Y aquí hay un servicio. Ah, y también en casa de unido. Hay rupias. Aquí hay una rupia azul, 5 rupias. Aquí hay una rupia verde, una rupia. Estarás contento, diría en el miniscap. Pero yo no estoy contento con una rupia. 5 rupias. Una rupia de oro ahí. Vale. Como si no la tuviera completa. Bueno. Bueno, ahora vamos a conseguir el escudo. Aquí. Te dirá que venden escudos, no espadas. Buenas, hablar con ellos. Vendemos escudos, pero no espadas. ¿Lo veis? Vamos a comprar el escudo de Q, vale, está rupia. Me encanta. Tienes el escudo de Q. Ve a la subpantalla de equipo y elige el escudo. Pulsa A para equiparlo. Pulsa R para agacharte. Hacerle con la cinta que moverás y me no me digas, no, solo me ha dejado 8 rupias. 8 rupias. Casa Studio 8 es más fácil. Vale. Ok. Ahí tenemos otra rupia azul. Aquí os podéis forrar un poco de rupias. La verdad es que no sé qué coño quiere nadie. Será para que decimos para que la gente no se conseguir la espada, ¿vale? Obtiene la espada Kokiri. En la subpantalla de equipo, escoge la con el tesoro y equipa la con el... Es un tesoro oculto de los Kokiri, pero puedes tener la espada y la quita con ella antes de entrar en un contrato. Ok. Vaya, no me equipa de ni el escudo ni la espada. Bueno, espada y con escudo. Si podemos terminar a medias, la mazmorra de gran árbol de eso y eso. Bueno, pues un saludo y hasta otra.